Okay, perfecto. Un gusto, adiós. Ok, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Mil disculpas. Buenas noches. Mil disculpas noches. Por el retraso. Tuvimos problemas en la clase anterior, que nos falló la computadora y nos atrasó todo, ¿verdad? Pero aquí estamos, aquí estamos todos. Bienvenidos. Esperamos pues que esta clase sea lo más ameno posible. Mi nombre es Roberto Barata, pero antes de iniciar con mi presentación, yo quisiera contarles una historia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Albert Einstein? Todos, ¿verdad? Pues dice la historia, dice por ahí la historia que tenía un chofer que era salvadoreño y más o menos de la misma edad. Dicen que era salvadoreño porque era bien metido, a saber, no sé, ¿verdad? Pero resulta que estaba en ese momento el señor Einstein dando su teoría de la relatividad por todo Estados Unidos, cuando en una de esas se cansó y le dijo al chofer, al señor Einstein, mire, hagamos una cosa, aquí nunca han visto su rostro, porque como en ese entonces no existía ni internet, ni redes sociales, nada de eso, ¿verdad? A ver quién era Albert Einstein. Y como nunca lo han visto, y yo me puedo su teoría, porque la he escuchado tantas veces, porque no hacemos una cosa, yo subo, les pongo y usted descansa al final del auditorio. Vino el señor Einstein y dijo, me parece, hagámoslo. Y así lo hicieron. Se subió el chofer y comenzó a exponer la teoría de la relatividad tal cual Albert Einstein la daba. Al final de la sesión, se levantó uno de esos alumnos fregados, ¿verdad? Levantó la mano y le dejó ir una de esas preguntas complicadas. Y vino el chofer y le dijo, mira muchacho, la respuesta a tu pregunta es tan fácil que mi chofer ahí atrás te la va a contestarle. Así que hoy no ha venido el chofer. Pero no importa, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Ok, bueno, vamos a arrancar. Arrancamos. Primero pues presentarme. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Roberto Barata? Mi nombre es Roberto Gustavo Barata Suárez. Soy licenciado en mercadeo. Y ya tenemos pues algo de tiempo estar en el área, ¿verdad? Hemos impartido capacitaciones a nivel centroamericano en muchas áreas. Áreas de técnicas de venta, servicio al cliente, marketing, obviamente marketing digital. Y hemos atendido a un sinnúmero de empresas pues a nivel centroamericano en la parte de capacitación, ¿sí? Y tenemos también una agencia de marketing que se llama Innovación y Marketing SASB, en el cual pues nosotros damos servicio de marketing digital a empresas. Empresas de Canadá, Estados Unidos, México y El Salvador. Estos son algunos de los resultados de las campañas de los clientes. Yancy, dígame, levantó la mano. Hola, hola. Hola, Yancy. ¿Qué pasó? Ya no me dijo nada, Yancy. Bueno, estos son algunos de los resultados de los clientes que hemos tenido.
Estos dos de aquí son de Estados Unidos. Uno es un doctor, este es un doctor, y este es una empresa de construcción, de remodelación. Esto aquí en El Salvador. Así que eso es básicamente pues lo que hacemos. Es básicamente lo que hacemos. Ah, no logré escuchar nada. Vamos a escribir entonces. Yancy, veamos. ¿Está Yancy? ¿Todos me escuchan, chicos? ¿Compañeros? Sí, claro, todo. Sí, se le escucha. Entonces, Sí, ponerme profe, se le acá. escucha. Ok. Me escucha. Ok. Bueno, ya le escribimos ahí a Jan, si primero Dios logre solventar el problema. Bueno, pero antes de seguir y antes de empezar, quisiera que nos conociéramos un poquito más, ¿verdad? Platicar un poco de quiénes somos, qué hacemos, ¿sí? Vamos a ver, así en forma rápida, no somos muchos. Edwin. ¿Sí? Cuéntenos algo sobre Bueno, usted. pues mi nombre es Edwin Gómez, soy licenciado en Mercadeo Internacional, actualmente, Okay. ¿verdad? Sí, actualmente estoy laborando en un call center y Perfecto. pues siempre, ¿verdad? Con la, me gusta siempre leer, me gusta leer, me gusta siempre estar aprendiendo algo nuevo. Y pues qué mejor que hoy en día, ¿verdad? Un poco de marketing digital, ¿verdad? Que nuestra carrera pues tan importante, ¿verdad? Claro, Estar a la claro, claro. vanguardia en el marketing digital que pues hoy en día es clave, ¿verdad? Para el éxito de nuestras Así empresas. es, así es. La pandemia nos empujó, Así es, sí, más hoy con definitivamente. todo eso, nos obligó, ¿verdad? A Es digitalizarnos y cierto, todo. bueno, excelente, Edwin. Tenemos aquí un licenciado en mercadeo. ¿Qué mejor ayuda podemos tener aquí, verdad? Nos puede ahí colaborar un gran montonazo. Claro que sí. Excelente, Edwin, gracias. Flor, Esmeralda. Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Flor Esmeralda Pineda de Ascencio. Por el momento no me encuentro laborando, pero mi profesión es decoradora de pastelería. Qué bien. Y en realidad me gusta aprender cosas nuevas. Okay. Perfecto, bienvenida, Flor. Excelente. Así un aplauso virtual, ¿verdad? No se van a oír los aplausos, pero. Excelente. Vamos a ver quién más, Rebeca. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto a todos. Bienvenida. Mi nombre es Rebeca Cruz. Actualmente pues estoy trabajando como encargada de una tienda de insumos odontológicos. Y pues igualmente, ¿verdad? Me gustaría aprender marketing digital para poder poner mi propio negocio. Perfecto, excelente. Aquí la ventaja es que va a aprender marketing y marketing digital, las dos cosas. Bienvenida, Rebeca, excelente, un aplauso Gracias. siempre. No le conecta el audio aquí a Yancy, hay problemas técnicos. ¿Cómo? Dígame, Denise. Hola, hola. Lo siento, maestro, pero me puedo presentar si gusta. Ok, está bien. Dígame. Buenas noches a todos. Mi nombre es Denis Barrera. Soy licenciada en Mercadeo Internacional. Y pues justamente despertó mi se despertó. Soy licenciada en Mercadeo Internacional. Actualmente me encuentro laborando en una consultoría de programas sociales con el FISDL, bueno, ahora Mindel. Y pues estoy muy interesada en el curso de marketing digital. Para mí es muy importante hoy en día las empresas. Y pues, aunque tenga mucho trabajo y con mi hija, pero estoy muy ansiosa de aprender. Feliz noche, Ok, gracias. feliz noche. Gracias, Denise. Bueno, un aplauso virtual también, ¿verdad? Tenemos otra colega.
Excelente. Felicidades. Vamos a ver quién más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Yancy ya pudo arreglar los dispositivos? Todavía no. Vamos a ver. Creo que no. No, no lo puedo arreglar. Bueno. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más se quisiera presentar? Wendy. Tiene cara de querer hablar. Y Carlos, va. Primero Wendy, después Carlos. Excelente. Bueno, pues tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Wendy Vázquez y soy egresada de la carrera de Mercadeo Internacional. Perfecto. Próximamente licenciada, ¿verdad? Felicidades. Excelente. Y bueno, pues quiero, sinceramente, entré al curso con las esperanzas de poder conocer un poco más de lo que es marketing digital y poder actualizar los conocimientos y ponerlos también en práctica, ¿verdad? Porque es algo que va de la mano. Entonces, eso espero que sí pueda aprender muchísimo y apoyarnos siempre entre compañeros. Excelente, muy bien. Bienvenida, Wendy. Otra colega, excelente. De ahí quiero ver. Carlos, díganos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos William Valdés. Soy emprendedor. Perfecto. Y el objetivo de aprender aquí es, pues, para mejorar y expandir la idea del marketing, ¿verdad? Dentro de lo que yo tengo en mi emprendimiento. Y espero hablar al máximo, esperando de su conocimiento también. Excelente, Carlos. ¿De qué es el emprendimiento? Es en el Parque El Principito. Ajá. Es de la Asociación de Emprendedores, de la que está ahí soy el encargado. Ah, ok, excelente. Muy bien. Felicidades, Carlos. Bienvenido. Un aplauso. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién más es emprendedor por acá? Quisiera saber. ¿O tiene negocio? Vamos a ver. Ok, Jennifer, cuéntenos. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jennifer y este año he empezado la universidad, estoy en mi primer ciclo, llevo tres semanas y estoy estudiando contaduría pública. Muy bien, excelente. ¿Y de qué es su emprendimiento? De bisutería. Bisutería. Qué bien, excelente. Muy bien, un aplauso. Bienvenida. ¿Quién más es emprendedor por acá? Por ahí vi que me levantó la mano alguien. ¿Ah? Yo tengo emprendimiento. Ah, ok, Yancy. Ah, Yancy, ya pudo arreglarlo. Por fin. Eso, sí. Bienvenida, excelente. Sí, ya me logré conectar. Muy bien, cuéntenos. Fíjese que mi emprendimiento es productos de limpieza, de bioseguridad, alcohol gel y sanitizante, todo lo relacionado. E inició en pandemia, como todos, ¿verdad? Tuvimos que reinventarnos. Sí. Pues eso fue bastante caótico en ese momento, no poder contar con dinero, ¿verdad? Uh-huh. Y así fue como iniciamos en familia esto. Y hasta la fecha, pues, seguimos con lo de los productos. Excelente, excelente. Bueno, un aplauso, Yancy. Bien, excelente. ¿Quién más? Fátima tiene cara de querer hablar. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Fátima. Yo soy nutricionista, me gradué en el 2019 y ahorita con mi emprendimiento para tener mi clínica. Ok, perfecto. Entonces, quiero llegar a más pacientes por medio de las redes sociales. Excelente, bienvenida Fátima, un gusto, un aplauso, eso es. Vamos a ver, Ana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Graciela Guevara. Yo tengo un emprendimiento de venta de publicidad y artículos sublimados. Soy del occidente del país, de Santa Ana. Y pues muy emocionada por aprender cosas nuevas y cada día ir innovando o buscar siempre ideas para que vayamos creciendo, pues porque con lo mismo de la pandemia tocó que reinventarse un poquito cada quien, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Pues, ánimos, a ver cómo nos va. Excelente, bueno, un aplauso a todos también, bienvenidos a este curso de marketing digital. Bueno, vamos a arrancar primero con lo básico, ¿sí? Lo básico es entendiendo qué es marketing, pero antes de eso vamos a ver algo de historia, en este curso, este día me han dicho, no en este curso, este día vamos a ver un poquito de historia sobre marketing.
En el año 1902 aparece el primer registro histórico del marketing, cuando el profesor Jones, no tiene nada que ver con Indiana Jones, ¿verdad? Pura casualidad, de la Universidad de Michigan, utilizó por primera vez el término, ¿sí? El término marketing viene de market, es decir, mercado, market. O si lo tradujéramos literalmente, significara mercadear, ¿sí? De que viene de mercado. El lugar, un lugar donde se venden cosas, ¿sí? Entonces de ahí viene mercadear. O sea, la idea es de alguna manera poder vender algo, ¿sí? Aunque marketing no son ventas, ¿ok? Eso se confunde mucho porque dice, yo quiero saber vender, voy a estudiar mercadeo. Si quieres saber vender, mejor hay que estudiar ventas, ¿ok? El mercadeo le va a ayudar, claro que sí, por supuesto que sí, especialmente los que son emprendedores, por supuesto que le va a ayudar el marketing, pero las ventas son una pequeña parte del marketing. El marketing es algo mucho más extenso. Y aquí mis colegas, pues, presentes, me pueden apoyar en eso. Ahora bien, pocos años más tarde la disciplina fue creciendo hasta alcanzar su autonomía e independencia en el año 1911. Es decir, que ahí ya se reconoció como marketing, como, por decir alguna materia, se reconoció como marketing como una disciplina, ¿sí? Y poco después, en 1914, Lewis Weld sacó a la luz la primera investigación científica sobre el marketing. También, un año después, se editaría el primer libro de marketing de la mano de Arch Wilkinson Show. Esto es básicamente el origen del marketing. El marketing fue creado en Estados Unidos. Es invento norteamericano. ¿Sí? El marketing es invento norteamericano. Entonces, antes de seguir, yo quisiera, vamos a hacer una pequeña actividad para unirnos en grupos. Y quiero que discutan para ustedes qué es marketing. ¿Sí? Algunos de los compañeros, pues ya son licenciados o egresados de mercadeo. Tienen una gran idea de qué es eso, ¿verdad? Pero hay otros que quizás no mucho, pero la idea es poder interactuar, ¿verdad? O sea, ¿qué opinas tú? ¿Qué para ti qué es marketing? ¿Para ti qué no es marketing? Podría ser también, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer grupos y vamos a dar unos minutos para poder discutir esto. Para mí, ¿qué es marketing? Eso sería. Vamos a ver. Ahí está. Solo tienen que aceptar la invitación, chicos. Eso.
Hola, José, bienvenido. Hola, buenas noches. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, gracias. Bienvenido, José. ¿Me escucha? Sí, sí. Permítame. Hoy soy yo el que no le oye. Bienvenido, José. Sí, gracias. Mucho gusto. ¿Hasta ahorita se mete a la clase? Sí. Ah, va, perfecto. Estamos haciendo una actividad ahorita. Estábamos en la parte introductoria sobre qué es el marketing. Sí, okay. Entonces hemos hecho grupos en el cual estamos discutiendo el concepto de marketing. Para usted, ¿qué es marketing? Lo voy a agregar a un grupo para okay. que pueda platicar ahí con los compañeros. Sí. Ahorita. Excelente. Y bienvenido. Gracias, gracias. Ok. Vamos a ver, ya están saliendo los compañeros. Vamos a esperar que salgan todos. Ajá. Ok. Ya está todo, ¿verdad? Falta uno. Ahí está. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver con el grupo número uno. Que estaba Claudia, Daniel, Edwin, Eric y Rosa María. Cuéntenos, para ustedes, ¿qué es marketing? Bueno, ¿verdad? Como estábamos mencionando con los compañeros, ¿verdad? Marketing es el proceso, ¿verdad? Mediante el cual nosotros tenemos un valor monetario a través del intercambio de un bien o servicio. Okay. Por lo cual, ¿verdad? Se genera también un valor al producto, con lo que se busca, ¿verdad? La fidelización del cliente, que es lo más importante, ¿verdad? Así como obtener utilidades, ¿verdad? Por medio del intercambio. Excelente, muy bien, un aplauso. Perfecto. Vamos a ver el grupo número 2. Ana María, Carlos, Guadalupe, José y Mónica. Cuéntenos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nosotros concluimos que era marketing, era algo que nos ayudaba a conocer al cliente,
a determinar cuáles eran sus necesidades y cuáles eran las formas en que les podíamos vender un producto o un servicio. Ok, muy bien, excelente, sí. Al final todo radica en una venta. Correcto. Un aplauso, excelente. Grupo número 3, Ana, Brian, David, Fátima y Yancy. A ver, ¿quién de ustedes? Para nosotros llegamos a la conclusión de que el marketing son como un conjunto de estrategias previamente analizadas que se utilizan para poder vender y dar a conocer nuestro producto o servicio a los clientes. Es correcto, son estrategias, muy bien. Excelente, Fátima. Felicidades a todos. Un aplauso, muy bien. Eso me llega. Y vamos con y el grupo 5, Cristina, Delmi, Denise y Wendy. Buenas noches. Usted hable de mí. Ah, vaya. Bueno, entre nosotras estábamos comentando, ¿verdad?, que todas llegamos como a un concepto final que el marketing es un proceso que está encaminado a poder satisfacer las necesidades del cliente, pero que eso está basado en una serie de estrategias que se apoyan tanto de la planificación, organización y coordinación de todos los elementos que están ya sea dentro de la empresa o que tengan que ver con el producto o servicio que se da al final a un consumidor. Excelente, muy bien, hasta pasó por el proceso administrativo, perfecto. Un aplauso. Muy bien, excelente chicos, realmente todo lo que ustedes han dicho tienen razón. Tienen bastante noción de lo que es marketing, muy bien. Y vamos a dar un concepto, que, ahí está, ¿qué es marketing? Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades. Varios de ustedes lo dijeron, entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. Por ahí hablaron hasta de fidelización, ¿verdad? El marketing identifica necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial. Podríamos también definirlo como un sistema total de actividades de negocio. Así lo dice el señor Stanton en su libro Fundamentos de Marketing, un sistema total de actividades de negocio, que tiene como objetivo, obviamente, entregar valor y satisfacer necesidades, y creando relaciones con los clientes. ¿Ok? Eso básicamente podríamos decir que es marketing. Ahora bien, vamos a hablar un poco de historia de marketing. Todo empezó con la producción. Estamos hablando allá del finales de los años 1800, más o menos, principio de 1900. Donde todo el enfoque era en la producción, es decir, ahí empezó lo que fue Henry Ford. Henry Ford, aparte de fabricar autos, porque no los inventó, sino que los fabricaba, los inventó otra persona, pero él diseñó el concepto de líneas de producción. ¿Sí? Producción en masa. Fue el que lo diseñó. Anteriormente a eso, todo se hacía en forma artesanal. Es decir, para construir un carro, tardaban un montón de tiempo, ¿verdad? Por decir algo. Cuando llegó Henry Ford, ya lo vio desde el punto de vista de producción. Producciones en masa, ¿verdad? Valores en escala, etcétera. Entonces, y así reducía los costos de operación. Al reducir los costos de operación podía dar un mejor precio, ¿sí? Y podía aumentar la cantidad de productos que podía ofrecer por el mismo sistema de producción, que Henry Ford fue uno de los pioneros en hacer todo eso. Y decía, pues, en ese mismo momento Henry Ford dice, si nosotros logramos bajar el precio a través de todas estas técnicas, la gente va a comprar más fácil el producto. De ahí viene la orientación al producto. ¿Qué significa? Que ya el fabricante decía, si yo fabrico productos de muy buena calidad, se van a vender por sí solos. Obviamente, en esa época, estamos hablando, como les decía, finales de 1800, principios de 1900, no había tanta oferta de productos. Es decir, había poca oferta y mucha demanda.
Entonces, por esa razón, se vendía casi que cualquier cosa que produjera. ¿Sí? Entonces, eso era el éxito en ese momento. Pero resulta que salieron más personas que querían hacer lo mismo, es decir, competencia, y se inundó el mercado de más productos. ¿Y qué sucedió allí? Ya no se vendía y decían, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se vende? Y empezaron a culpar al departamento de ventas. Y este, a su vez, el gerente de ventas, el supervisor de ventas, comenzó a presionar a los vendedores, donde estalló lo que se le llama la venta dura. ¿Sí? La venta dura. Ustedes se acordarán en algunas películas, quizás la han visto allá por los años 1950, una cosa así, que de repente aparecía un tipo vendiendo carros en un autolote, ¿verdad? Y de repente lo presionaba al cliente, y el cliente se llevaba el carro, ¿verdad? Y al final era una chatarra, ¿verdad? Entonces, en la época de la venta dura se desarrollaron diferentes técnicas de ventas como para presionar al cliente, para que el cliente dijera que sí. Permítanme. Ok. Permítame, chicos. Ok. Bueno, entonces, estábamos hablando de la venta bajo presión, ¿sí? O la venta dura. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía que el vendedor tenía que vender a como sea, cosa que de ahí salió el cliché que dice todos los vendedores son mentirosos, ¿sí? De repente, no, hombre, si es vendedor, te va a dar paja. ¿Sí o no? A muchos creemos eso, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ok, entonces por eso es que muchos vendedores, cuando dicen que es vendedor, no le creen mucho, ¿va? A todo lo que dicen, pero todo radica desde esa época, que los vendedores comenzaron a vender de esa manera, venta bajo presión, y todavía hay vendedores que lo hacen. Es una técnica que se puede aprender, pero no la recomiendo realmente. ¿Por qué razón? Sí va a vender una vez, pero la idea es que le vuelva a comprar el cliente. Si una persona compra bajo presión, ¿qué va a suceder? Ya no va a volver a comprar. ¿Por qué? Porque quizás ni era lo que quería, ni era lo que necesitaba y ni era lo que deseaba. ¿Sí? Pero de repente el vendedor andaba así con aquello que me lo tiene que comprar, ¿verdad? Hasta que me lo compre. Y el cliente dice, por deshacerme de este tipo, le digo que sí. ¿Sí? Entonces, y así pues, a nadie le gusta comprar así. Pero bueno, ahí se dieron cuenta de que realmente así no funcionaba. Es decir, vendían una vez, pero el cliente ya no regresaba a comprar. Y ahí surgió la orientación al marketing, después de los años 50. La orientación al marketing, es decir, todo era centrado en la necesidad del cliente. Ya se dieron cuenta que no era en sí la venta, sino la necesidad del cliente. Y ahí por los años 60, más o menos, 50, 60, hubo una empresa de esas grandes en Estados Unidos de esa época, que sacó un producto. Y el producto era una harina para hacer pasteles instantáneos. Así como tenemos los pancakes instantáneos, ¿verdad? Ah, pues esa era para hacer pasteles instantáneos. Y dijeron, esto va a ser un boom, porque a las amas de casa el sabor es bien rico, súper práctico, porque solo le agregan agua, lo baten y lo meten al horno y se acabó, ¿verdad? Pero resulta que el producto no se vendía. Y dijeron, ¿y qué sucede ahí? Y ahí empieza lo que es la investigación de mercado. Lo que son, por ejemplo, herramientas como los focus group. ¿Qué son los focus group? Que reúnen a un grupo de consumidores, compran el producto y les hacen preguntas para saber qué opinan. Y ahí hicieron un focus group porque dijeron, no sabemos por qué no se vende. Hicieron el focus group y descubrieron, obviamente era otra época, ¿verdad? Diferente a esta, donde las señoras se quedaban en la casa y los hombres iban a trabajar. Entonces, descubrieron que no les gustaba el producto porque sentían ellas que no hacían nada. Con solo echarle agua, batirlo y ponerlo al horno. Y ahí fue que ellos cambiaron la fórmula. Hoy ella tenía que agregar un huevo
y un poquito de leche y batir. Entonces allí la cosa cambió y el pastel comenzó a disparar la venta. ¿Sí? Ahí ya surgió lo que es, le comentaba, la investigación de mercado en el área del marketing orientado al cliente. Y esto fue evolucionando hasta que llegamos a la orientación del marketing holístico, es decir, el marketing 360 grados. ¿Sí? No sé si alguien ha escuchado ese concepto, marketing holístico. ¿O no? Chicos, más o menos. No, profe. Bueno, no, la verdad no, profe. Bueno, lo vamos a ver ahorita. El marketing holístico abarca en estas cuatro cosas. Primero, el marketing relacional. Es decir, el marketing con tener buenas relaciones con los socios comerciales, con los clientes, canales de distribución y comunidad en general. El marketing integrado, que tiene que ver con la integración de los canales de distribución, conocido como trade marketing. Socios comerciales, canal de distribución, comunicación, productos y servicios. El marketing interno, que eso tiene que ver con la empresa adentro. Es decir, las empresas manejan dos tipos de clientes. Los clientes externos, que son a los que les venden, y el cliente interno, que son los compañeros de trabajo. Y también hay que aplicar marketing ahí. Y el concepto social de mercado, el concepto social de marketing, o marketing social, que no tiene nada que ver con el social media, ¿verdad? Ni con el community manager, ni nada con el estilo. Sí, es otro concepto totalmente distinto, que lo vamos a ir desmenuzando ahorita. ¿Qué tiene que ver? Pues con prácticas éticas, medio ambiente, comunidad y reputación. Ahora bien, el marketing relacional está basado en relaciones con el cliente a largo plazo. ¿Sí? Relaciones con el cliente a largo plazo. Esto es más fácil hacer para aquellas empresas o negocios que la venta es repetitiva. O sea, compran una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sí? Es más fácil esto. Con aquella venta que no es repetitiva, es más difícil lograr este tipo de conexión, porque esta es una conexión emocional. ¿Sí? Que la idea es llegar a ese punto, una conexión emocional. Entonces, hay varios modelos de ventas, digámoslo así. El modelo tradicional de ventas, el esfuerzo que hace el vendedor es por cerrar la venta. ¿Sí? Es decir, ahí aplica los 25 tipos de cierres de ventas, cierres de alto impacto, de repente cierres de... ¿cómo sería? Cierres preliminares, cierres maestros, etc. Todo se centra en el cierre de la venta. Es decir, que el cliente diga que sí. ¿Ok? Ese es el modelo tradicional. El modelo consultivo es distinto. El modelo consultivo se puede aplicar a aquellas negocios, empresas que venden en una forma repetitiva o constante al mismo cliente. Por ejemplo, de repente alguien distribuye alguna tiendita, la tienda le compra todos los días, todos los meses, todas las semanas, entonces es una compra repetitiva. O de repente algún paciente que viene, está en un tratamiento, ¿verdad? Entonces es una compra repetitiva. ¿Ok? Entonces, allí la venta no se centra en el cierre, sino que se centra en la creación de confianza. Si usted comienza a tener esa confianza, el cliente comienza a confiar en usted, el cierre viene por sí solo. No tiene que hacer mayor esfuerzo. ¿Sí? Sino que ahí viene el cierre de ventas. Entonces, ahí por ahí tiene que ver el marketing relacional. Es decir, las relaciones a largo plazo con los socios comerciales, es decir, con aquellos clientes muy importantes, VIP, con clientes en general, en sí con el canal de distribución, ¿verdad? Detallista, mayorista, supermercados, y la comunidad también en general, ¿sí? Ahora bien, no sé, porque se da el caso muchas veces que de repente viene un cliente y dice, mire, yo a usted le compro, porque usted me cae bien, o porque si nos entendemos, etcétera. No sé si alguien de los emprendedores o que trabaja en ventas de alguna vez le han dicho eso. Chicos, que nos pueda compartir. Sí. Sí, siempre hay una persona que ya como que uno lo conoce y es más abierto a uno. Uno platica okay. En el momento que llega como que fuera un amigo.
Así es. Bastante en ese momento, es bastante gratificante. Exacto, ahí tiene que ver el marketing relacional. Marketing en base a relaciones, ¿verdad? Y en base a relaciones uno puede sacar provecho de forma positiva. Le voy a contar una experiencia que yo tuve. Hace muchos años yo era gerente de una empresa de distribución masiva. Entonces esta empresa le vendía a uno de los distribuidores fuertes de Colgate Palmolive. Colgate Palmolive solo tenía 3 distribuidores aquí en El Salvador. 3, si no me equivoco. Entonces yo, de alguna manera, al principio yo fui vendedor y los atendía. Después fui supervisor y fui creciendo. Y de repente yo trataba con 2 de los 3. En una de esas, platicando, ¿verdad? Así como dijo aquí el compañero, él estaba afligido, no afligido, pero sí un poco preocupado, porque ¿cómo hago para aumentar la venta? Pero aumentar la venta de ese tipo de personas, estamos hablando de miles de dólares, pero miles de dólares, porque las facturas que pagaban eran exorbitantemente grandes, porque te vendían una cantidad exagerada de producto. Sí, claro, o sea, solo se le vendía a ellos y ellos lo distribuían. Entonces, de repente platicando, se me ocurrió una idea y le dije, mire, ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no va a una de esas empresas de vehículos, hace un leasing, es decir, un alquiler del vehículo, pone un par de muchachos, usted tiene margen, le dije, meta producto y salga a vender a los pueblos, le dije. De veras, man. Sí, vale. Y me fui. Al tiempo regresé. Cuando regresé le pregunté, mire, ¿qué tal con la idea aquella? Le dije. Mal, me dijo. Híjole, y sí me afligí cuando me dijo eso. ¿Qué pasó? Le dije. Compré 2 camiones. Yo, ay, Dios. Yo le dije que alquilara, que no, que comprara. Compré 2 camiones. Ajá. Le dije. Solo he vendido el primer mes $30,000, me dijo. ¿Cuánto? Le dije, $30,000. Hombre, está buenísimo, le dijo. ¿Cree usted? Para el primer mes, $30,000 es buenísimo, le dije. ¿Por qué no continúa? ¿Verdad, verdad? Bueno, al final compró 5 camiones. Entonces, ¿cómo creen que se sintió él? Bien, ¿por qué? De la relación que tuvimos, surgió una idea de negocios, ¿sí? Y hasta al final, pues, conocí la casa de la playa de él, a donde vivía, la casa normal donde vivía, nos hicimos amigos, hasta el día de ahora. Así que, esto es en base a confianza, en base a confianza. Marketing integrado. Aquí estamos hablando de trade marketing, es decir, de agarrar todo el canal de distribución y desarrollar una estrategia de canal de distribución. Aquí pueden haber 2 tipos de enfoque. El enfoque de propiamente cada uno de los canales o un solo canal. Es decir, por ejemplo, hay empresas que no tienen muy identificado eso, no lo manejan muy bien, y ahí está que tienen problemas con cuestiones de precio. Es decir, le dan el mismo precio a todos, pero al final el problema son los descuentos que se otorgan. Obviamente el supermercado le va a dar un gran montón de descuentos, al mayorista también, al detallista casi no. Entonces el detallista le va a reclamar al vendedor que porque en el supermercado y en el mayorista le dan tanto descuento, yo no puedo vender el producto. Y tiene razón. Entonces, ¿qué falta ahí? Estrategia de trade marketing. ¿Qué se necesita hacer? Tener 3 precios diferentes. Uno para el súper, otro para el mayorista y otro para el detallista. Así de sencillo. Así no se pelea nadie. ¿Por qué? Porque el consumidor final va a encontrar el mismo precio en todos lados. ¿Sí? El mismo precio en todos lados. Y créame que, aunque se oye bien lógico lo que estoy hablando, ya en la práctica es bien complicado. Hay un montón de empresas que no manejan bien esta política de precios, porque tiene que ver mucho con política de precios. ¿Sí? No la manejan. Y eso tiene que ver mucho también con socios comerciales, porque de repente aquel socio comercial, llámese cliente VIP, aquellos gigantescos, ¿verdad? Que nos pagan un montón. Por ser él, ni modo, le voy a dar tal por ciento de descuento, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el resto del canal de distribución? ¡Ay, Dios! Puede ser quebrar una empresa, puede ser quebrar un negocio por una mala política de precios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros a veces vemos números, pero de repente los clientes se conocen, podrían llegar a conocer. Y porque le vendió a fulano y a mí no me vendió, es un solo relajo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, el trade marketing, el marketing integrado. De ahí vamos con el marketing interno.
como dijimos, los clientes, o bien dicho, las empresas tienen dos tipos de clientes. El cliente externo, que es al que se le vende, y el cliente interno, ¿sí? Y hay un detalle bien interesante. Peter Drucker lo menciona, creo yo, si no me equivoco. También lo dicen en Disney. En Disney. En Disney dicen, hay que cuidar bien al cliente interno. ¿Por qué? Si el cliente interno está bien, ¿qué creen que va a pasar con el cliente externo? Lo van a tratar re bien. ¿Sí? Lo van a tratar re bien. Hoy en día, como me han dicho, siempre se han dado casos por no tener un buen marketing interno que de repente viene, por decir algo, el bodeguero de alguna empresa dice, no, hombre, esa cosa no sirve, no funciona, ni lo compré, ¿para qué lo vas a comprar? No, hombre, mejor anda a comprar tal cosa. Trabajando en la misma empresa. O sea, ¿qué sucede ahí, verdad? ¿Qué pasa allí? Oh, no, hombre, no, muy tacaño, no, ¿para qué vas a agarrar ese servicio? No, hombre, mejor andate aquí a la vuelta, mira, pero no le digas a nadie. ¿Qué pasó allí? Un mal marketing interno. ¿Sí? Un mal marketing interno. Y el buen marketing interno crea un sentido de pertenencia a la empresa. Es decir, no vas a querer irse por otro lado. Yo conocí organizaciones que todo el mundo sabía de cómo funcionaban los productos. Aunque la persona que hacía la limpieza también sabía. ¿Por qué razón? Porque de repente se podían convertir en vendedores natos, o sea, fuera de la empresa. Porque de repente surgía, mira, voy a agarrar, por decirle, algún champú. Ah, no, agarra tal champú porque esto hace esto, esto, esto. ¿Y quién era esa persona? Quizás la que contestaba el teléfono. ¿Sí? O quizás la persona operaria o el de bodega. Y de repente se convertían en vendedores todos. ¿Sí? Un buen marketing interno. Y ahí tiene que ver mucho lo que es la dirección de la empresa. El departamento de marketing, obviamente. Recursos humanos, vital. Y obviamente por los demás departamentos. ¿Sí? El tener un buen marketing interno. El tratar bien al cliente interno. Hay empresas que de repente le pagan las colegiaturas a los niños. O empresas que de repente, si usted está estudiando en la universidad, le ayudan con parte de la cuota. ¿Y qué pasa con la persona? Ya no se va de la empresa. ¿Por qué? No es que me paguen, me ayudan a pagar, ¿verdad? Eso tiene que ver con marketing interno. ¿Ok? Y el concepto social de marketing, como les dije, no tiene nada que ver con social media, ni community manager, ni nada de eso. Es simplemente cuando la empresa se preocupa por cosas que le preocupan a la comunidad. Por ejemplo, el medio ambiente. ¿Sí? Hay empresas que tienen sus productos, son envasados en envases que son biodegradables. ¿Sí? Hay una empresa por aquí que fabrica, no por aquí, ¿verdad? En Estados Unidos, que fabrica lo que es jabón, champú y todo eso. Y todo eso es biodegradable. Es decir, cuando se va a la cloaca y todo eso, se degrada. O sea, estamos hablando de tecnología, ¿verdad? O de repente, pues, bueno, la Coca-Cola le agarró por plantar árboles. ¿Sí? Ya es un concepto social de marketing. Por ahí me hacían la pregunta, ¿y eso no será relaciones públicas? Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien hizo alguna, como decimos en Salvador, metida de pata, allí entran las relaciones públicas, no el marketing. ¿Sí? Por ejemplo, aquel caso bien sonado, que de repente el doctor pues le cortó la pierna equivocada al paciente, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo lo escuchó. Y le voy a decir algo, las instituciones de gobierno tienen un departamento de relaciones públicas bien fuerte. ¿Y qué son relaciones públicas? Las relaciones públicas son hacer todas aquellas actividades para crear una buena imagen de la empresa. Esas son relaciones públicas. Y entran cuando de repente hay un problema. Sí, por ejemplo, ese del médico. El Departamento de Relaciones Públicas del Instituto de Salvadoreño de Seguro Social es bien grande. Es un departamento bien fuerte. ¿Por qué? Por el tipo de problemas que se pueden dar. ¿Sí? Es muy, muy fuerte ese departamento. Entonces, ahí es la diferencia entre relaciones públicas y el concepto social de marketing. El concepto social de marketing es la empresa está haciendo esto, ¿verdad? En beneficio de la comunidad, en beneficio del medio ambiente,
¿sí? Nos preocupamos como empresa, ¿sí? Porque quede el área limpia. De repente hay empresas que comienzan a donar ahí cubetas de pinturas y cosas así. Ya entra el concepto social de marketing. Y de repente ponen la marca, ¿va? Y mandaron a pintar algo, ahí está la marca. Y ya cuando las cosas hay algún problema, entonces entra en relaciones públicas. Esa podría ser una diferencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahorita, chicos? ¿O ya se me durmieron todos? A ver. Hola, profe. Hola. Ha estado bien claro todas las explicaciones. Ha estado bien claro, ok. Claro, sí, sí. Como los chatas. Como... No, claro, como el agua. Como sí, el café. No, sí, okay. Se le ha entendido bien, profe. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, mi pregunta va relacionada con, por ejemplo, yo compro una refrigeradora en determinado comercio, pero la refri me sale mala. Okay. El vendedor hizo todo el proceso dándome los detalles, las medidas y todo, concluimos la venta. En este caso, que yo no quede satisfecha, es ahí donde entra lo que decimos las relaciones públicas, para que me atiendan, me reparen o me cambien el producto. No, ahí entra servicio de atención al cliente. Servicio de atención al cliente. ¿Cuándo entran relaciones públicas? Cuando la cosa se hace más grande. Cuando se hace un boom, ahí entran relaciones públicas. Ah, ok. Ajá. Okay. Cuando es un producto, es servicio de atención al cliente el que tiene que actuar ahí. Por ejemplo, se dio un video viral de una situación que pasó en una telefonía. Que un guardia de seguridad creo que le pegó a un usuario o algo así. Y se hizo viral el video. Creo que era de Tigo, si no me equivoco. De repente Tigo con el Departamento de Relaciones Públicas sacaron publicidad tratando de minimizar eso. Sí, fue hace ya varios años eso. La famosa pechada que le decían. No sé si alguno lo vio. Omnis por era del... Ah, Omnis por era, ¿verdad? Tenemos que salió otro de Tigo, ya me acordé, salió otro de la Tigo. La Chapultepec también, y más reciente el de Sarita. Híjole. Ahí tendría que entrar. Sí, ahí tendría que entrar relaciones públicas, cuando la cosa se hace más grande. ¿Sí? Lo que pasa es que en algunos casos, por ejemplo, Sarita no creo que tenga departamento de relaciones públicas. ¿Sí? El otro igual. Pero bueno. Tigo creo que sí tiene. Así que, y ya para ir cerrando, ya casi, vamos a ver, acá. Esto lo vamos a tocar rapidito. Las cuatro etapas del marketing. Primero, el marketing, la versión 1.0, estaba centrado en el producto, lo que estábamos hablando en un inicio, la venta centrada en el producto. Luego pasó al marketing 2.0, ya en sí al consumidor, ¿sí? Y luego evolucionó un poquito más, ya enfocado en el valor, ¿sí? Y ahí donde surge un concepto, que mis compañeros colegas saben, el brand equity, es decir, el valor de marca. ¿Qué es eso del valor de marca? Es cómo percibe el consumidor mi marca, es decir, cuánto vale para el consumidor mi marca. Por ejemplo, Coca-Cola va subiendo los precios en los últimos años, todos los años. No sé si se han fijado. Y van de 5 en 5. Pregunto. ¿Creen que dejaron de vender? No, no dejaron de vender. ¿Por qué? Por el valor de marca. ¿Cuánto vale la marca de Coca-Cola en el consumidor? ¿Pero qué tal si Big Cola se le ocurre subir precio? ¿Va a tener problemas? Lo más seguro es que sí. ¿Por qué? Porque el valor de marca de Big Cola versus la Coca-Cola es bien diferente. ¿Sí? Ahí entra ya ese tipo de conceptos. Y ya por último, el marketing 4.0. que su objetivo es generar confianza y fidelidad al cliente. Y aquí entra mucho ya en sí la publicidad que lanzamos en los medios, en Facebook, en Instagram, LinkedIn, en TikTok, ¿sí? Porque le voy a decir algo, y eso lo vamos a ver cuando veamos redes sociales, cuando veamos ya la parte de publicidad de marketing digital. La gente va a las redes sociales no para comprar, ¿sí? La gente va para divertirse. Y muchos de los colegas que hacen marketing digital tratan de vender en las redes sociales. Y eso es, como decían los chilenos, un craso error. Vender en redes sociales. No, no es así.
en redes sociales se llama la atención, sí, y luego lo saco a otra plataforma donde ejecuto la venta, ¿sí? Allí está el punto. Y eso es un error, ¿sí? Tratar de vender en redes sociales, no es así. Lo que nosotros hacemos en redes sociales es llamar la atención. Que el consumidor o que el prospecto se detenga a ver lo que yo estoy haciendo. Porque si no, lo que va a pasar es que lo va a pasar de largo, ¿sí? Ay, qué aburrido. No es eso. La idea es llamar la atención para luego vender en otro lado. Ya sea una landing page, una página de aterrizaje, o de repente por WhatsApp, o de repente por Messenger, o de repente por llamada, ¿sí? Ahí es donde está la venta, no en la red social. O en el e-commerce, ¿sí? Se captura la atención y se manda al e-commerce. Ahí se vende. Así que, y el concepto de fidelización. Hoy en día, ya se descubrió que cuesta 5 veces más crear un cliente nuevo que venderle a uno que ya le vendió anteriormente. Y entonces surgió lo que son las estrategias de fidelización. Desde las más paupérrimas, como por ejemplo la tarjeta de cliente frecuente, que eso realmente no es fidelización, sino que es realmente para incentivar una recompra, pero no fideliza mucho, ¿sí? Hasta la fidelización emocional, que esa es la más poderosa de todas. Es cuando vinculo la emoción al producto, a la marca, al servicio, ¿sí? Por ejemplo, Maggie, hace algunos años atrás, sacó una serie de comerciales donde la señorita, el caballero, empezaba a recordar a la abuelita cuando le hacía la sopa y toda la cuestión y se la servía y todo eso. ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer ahí? Vincular la marca, ¿sí? Una fidelización emocional. Y créanme que les funcionó re bien, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Todo claro? ¿Cómo la horchata? ¿Cómo la Coca-Cola? ¿O la Bicola? Bastante sí, claro, pues, la verdad. Oh, perdón. Bastante no, claro. Bien. Bastante okay. Claro, porque claro. En mi caso veo bastante lo que es de community manager en okay. Varias empresas. Y a veces, como se dice, el error más grande es trazar que Facebook es venta y eso no es así, lo así he es. Comprobado últimamente, así metiendo es. Más interacción y más a la plataforma también, que como tenemos que actualizarnos, TikTok, porque todas las personas entran por entretenimiento, luego fideliza la compra. Exacto, se le ha dado el punto, exacto, excelente, Yancy. Muy bien, no sé, ¿alguien más quiere aportar algo antes de terminar? Si no, pues hasta aquí llegamos. Solo una pregunta, profe. Dígame. ¿Verdad? Volviendo a la pantalla anterior, el 4.0 es confianza y fidelidad, dijo, ¿verdad? O sea, fidelización. Ah. Se genera confianza y fidelización. Ese es el objetivo. Ah, ok. Está bien. Gracias. Excelente. Sí, no. ¿Alguien más quiere preguntar algo o opinar algo? Si no, pues aquí terminamos. Bueno, yo solamente pues decirle que quedo aquí, como dice un buen salvadoreño, picada. Okay. Quiero saber más acerca de por qué en Facebook no se vende, ¿verdad? Okay. ¿Cómo sería la estrategia para llegar a los clientes a través de esa red social? Perfecto, sí. Vamos a ver eso. Un poco de estrategia, sí. Porque todo eso es estratégico. Hay diferentes formas de poder utilizar Facebook dependiendo del tipo de producto, el tipo de mercado. No todos son iguales. No todos son las mismas estrategias. Así que, excelente. Chicos, un aplauso virtual a todos. Muy bien. Logramos terminar la primera clase. Salimos con vida. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos. Nos vemos el día de mañana. Primeramente, Dios. Y espero que no tenga problemas con la máquina. Yo creo que no, porque eso casi nunca se da, pero nos vemos entonces el día de mañana. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.